Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Proyectos Integradores. Yo soy Paco, niño explorador y detective. El día de hoy los quiero invitar a descubrir qué es la justicia y cómo se procura. ¿Están listos? Acompáñenme a resolver este increíble misterio. Lo primero que debemos saber es que la justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, tomando en cuenta sus situaciones personales y cuidando y defendiendo sus derechos y necesidades básicas. Es importante que todos pongamos de nuestra parte para llegar a tener justicia y bienestar. Sin embargo, también es posible que en ocasiones vivamos situaciones injustas. Por eso, debemos aprender a distinguir un trato injusto de un trato justo. Un trato injusto es, por ejemplo, cuando actuamos para favorecer a algunas personas dañando a otras. Mientras que un trato justo se da al defender los derechos y el bienestar de las personas. En una sociedad democrática como en la que vivimos, las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto, y para lograrlo se hacen las leyes, las cuales son acuerdos que sirven para identificar los derechos humanos y garantizar que la gente viva en un ambiente protegido, con confianza y seguridad. En el caso de nuestro país, ¿saben cuál es la norma que regula nuestra convivencia y asegura el respeto de nuestros derechos? ¡Así es! La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, ¿sabían que en el artículo 3 se menciona que todas las personas tenemos derecho a la educación? Es muy interesante, ¿verdad? Las leyes son muy útiles para impartir justicia, pues especifican el grupo de personas al que se dirigen. Son obligatorias para que todos las respeten y las cumplan, y sirven para proteger los derechos de cada persona. Además, para que haya justicia, es importante que las leyes, las normas y las reglas se apliquen con imparcialidad, es decir, que no sean influidas por el poder, la amistad o el dinero. Es por eso que la justicia va muy de la mano con la honestidad, por lo que para tomar decisiones justas se necesita que las personas hablen con la verdad. Si logramos tener justicia, tendremos garantizado que podremos disfrutar de otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad. Pero para ello es necesario que las personas estén dispuestas a respetar las leyes y exigir que se cumplan, además de que existan instituciones y autoridades que vigilen su cumplimiento. A continuación, mencionaremos algunas de estas autoridades encargadas de garantizar que se cumpla la ley. Para empezar, está la policía, que es la encargada de detener a quienes cometan delitos. También está el Ministerio Público, quien recibe las denuncias e investiga los hechos que puedan llegar a ser delitos. En tercer lugar está el juez, encargado de valorar los hechos y determinar quién tiene la razón, para con base en eso dar una sentencia según la ley. Y finalmente tenemos al magistrado, quien revisa las sentencias de los jueces cuando hay un desacuerdo. Todas estas autoridades deben realizar sus funciones con honestidad e imparcialidad, sin dar preferencia a unas personas sobre otras. Solo así podrán asegurar que las leyes se cumplan con justicia para todos y que se sancione según la ley a quienes no las respetan. ¿Qué les pareció, amigas y amigos? Muy interesante e importante todo este tema de la justicia, ¿verdad? Con todo esto que descubrimos, ya nos dimos cuenta de la importancia de respetar las leyes y ayudar a los demás a cumplirlas. ¡Felicidades! Ya son todos unos detectives. Los veo pronto con otro increíble misterio por resolver. ¡Adiós!